Muy buenas a todos. Aquí con el último video tutorial de el nivel 1 del curso de DJ. Me siento alegre porque pues ya hemos avanzado en este trayecto. El curso de DJ que empecé. Ya hoy terminamos el nivel 1. Ya hemos visto conexiones de los equipos, partes y funciones de los equipos, platos, reproductores, mezcladores, controladores, tipos y estilos de música, estructura de una canción, qué son los tiempos y los compases, conteo de la música, teoría y manejo del pitch, sincronización de dos canciones. Y hoy hablaremos de la mezcla sencilla de dos canciones. Pero este no es el final. Todavía hay dos niveles más, nivel 2 y nivel 3. Y dependiendo pues de cómo continuemos creciendo en las redes, sacaremos más niveles, los cuales pues ayudarán a complementar nuestra labor como DJ. Entonces, en el nivel 2, cada vez se pone mejor. Vamos a ver qué es la creación y edición de un loop, qué es creación y edición de un punto Q, qué es creación y edición de un sampler. Técnicas de mezcla, mezclas con fader, mezclas con ecualización, con loop, con play, con filtro, con break, con loop out y efectos. También mezclas en diferentes estilos de música: electrónica, reggae, merengue, reggaetón, salsa y más. Y por último, el nivel 3, que sería mezcla entre diferentes ritmos, subidas y bajadas de ritmo. Mezclas de video, mezclas armónicas, hablaremos sobre los efectos, preparación de un set, grabación de un set de mezclas y mezcla y sincronización de dos o más platos o deck. Entonces, pues esto es lo que está preparado. Ya casi vamos a llegar a la mitad. Espero que sigan conectados, que sigan mis tutoriales, que no se olviden de dar like en los videos, en los canales, activar las campanitas para que apenas saque material, pues sean los primeros en ver este material. Entonces, ya entrando en materia, hoy vamos a ver mezcla sencilla de dos canciones. Simplemente, ¿en qué consiste una mezcla? ¿Cierto? Ya vimos la teoría del manejo del pitch, cómo sincronizarlas, ahora cómo pasar de una canción a otra canción. ¿Listo? Entonces, arranquemos en materia. Mezcla sencilla de dos canciones. Debes analizar las dos canciones, las que están sonando y las que va a mezclar. Entonces debes conocer la estructura de la canción, las velocidades, el punto de entrada y el punto de salida de la mezcla, duración del punto de entrada en bajos, duración del punto de salida en bajos. Sí, la canción que entra, cuántos tiempos tiene para entrar, para mezclarla, y la que está sonando y va a salir, cuántos tiempos tiene para sacarla, en qué parte se va a sacar, en qué parte se va a quitar esta canción y va a entrar la otra. Entonces, y por último, pues ejecutar la mezcla moviendo el crossfader de un deck al otro deck o también con los volumeter o los volúmenes del mezclador. ¿Listo? Entonces, pues la teoría es muy sencilla. Vámonos a la práctica. Voy a conectar mi controladora y ya estoy con ustedes. Bueno, pues ya ha llegado el gran día. Ya pasamos aquí a las unidades nuevamente. Tengo dos canciones cargadas. Y lo que vamos a hacer es una mezcla sencilla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestras canciones, saber dónde están los coros, saber dónde podemos meter y sacar una canción. Entonces, vamos a empezar contando las canciones que están acá. Y ustedes me van a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Entonces tenemos dos bloques de 32, 64. En esta canción, antes de que, pues, ese es como el intro, antes de que arranque totalmente la canción. Y vamos a ver acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces también tenemos dos bloques de 32, 64. Si ustedes se fijan, cada 32 pues, se incorpora un instrumento o un ritmo. En este último, las palmas. Entonces, ya sabemos que tenemos 64 golpes para poder jugar con estas canciones. Vamos a intentar hacer una mezcla sencilla, de plato B al plato A. Bajamos el volumeter o el crossfader. Y vamos a empezar a sonar esta canción y voy a cuadrar la otra en el momento. Entonces aquí tenemos un ejercicio subiendo y bajando un volumen, sencillamente saber dónde debemos incluir o arrancar. Si ustedes se fijaron, cuadré en los primeros sentidos, cuadré la velocidad del plato y en el tiempo 32 di arranque a la mezcla. Entonces tuve 32 tiempos para poder meterla en el momento que yo quise meterla ya casi saliendo, sin embargo fui introduciendo un poquito el bajo, un poquito la canción, para en el 32 sacarla totalmente. Ya el nivel que viene, el módulo que viene, veremos cómo se hace una buena mezcla, mediante ecualización, mediante el crossfader, los volumeter, mediante los puntos Q, para que suene mejor. En este caso, pues, sencillamente es como meter y sacar una canción. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos a intentar hacer la una, pero con el crossfader. Ya tengo pues las canciones cuadradas. Vamos a darle play a ver qué tal suena. Ahora vamos a hacerla al revés. Thank you.
Entonces, esa es una forma sencilla o básica. Por favor, practiquen esto de cómo cuadrar las dos canciones y de dónde arranca la una y de dónde sale la otra. Sencillamente es esto poquito a poquito, paso a paso. Debemos ir practicando para ir consolidando conocimientos. Yo sé que muchos de ustedes de pronto están afanados por aprender más, pero recuerden que esto es un método y hay que hacerlo poco a poco. Practiquen esto. Los que se quieran pues adelantar un poquito más, pues ya es cuestión de ustedes. Sin embargo, vamos haciendo esto más bien paso a paso. Ya sabemos cuadrar las canciones, ya sabemos identificarlas, ya sabemos dónde meter, dónde sacar una mezcla y cómo pasar de una canción a otra canción. Ahora ya tendremos que, es en el próximo módulo, aprender a cómo suenan bonitas esas mezclas, agradables al oído, que la gente en algunas ocasiones piense que hubo un cambio de canción y en otras ocasiones que no sientan que hubo un cambio de canción, que todo fue continuo, todo dependiendo de la situación y de cómo esté la gente en la pista. No siendo más, me despido. Muchas gracias por ver estos videos. No se olviden de darles like y compartir a todos sus amigos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Les habla DJ Fabio Triana desde Pamplona, Colombia.